vamos al análisis de inmediato. Es el señor Elpidio Báez, diputado del PLD, el primero para comenzar este... ¿Cómo es? ¿Cómo le decimos nosotros, muchachos? Este periplo, debate. Adelante, Elpidio. Muchas gracias. El gobierno dominicano continúa invirtiendo fondos públicos para contrarrestar el ingreso a la República Dominicana, a territorio dominicano, de drogas a través de la vía marítima. La primera gran inversión importante que el gobierno hizo fue con la adquisición de los aviones tucanos, solo que los aviones tucanos tienen el propósito de reducir las trazas, es decir, el ingreso de drogas a la República Dominicana por la vía aérea. Y este avión que acaba de adquirir la República Dominicana y que será operado por la Dirección Nacional de Control de Drogas bajo la operación directa de las Fuerzas Armadas, tiene el propósito de detener el ingreso de estupefacientes por la vía marítima. Es decir, son aviones con características totalmente diferentes. Uno para interceptar a los aviones que traen la droga a la República Dominicana y el otro para mantener el control del ingreso de la droga vía marítima. Se sabe que con los Super Tucanos hubo una reducción importante de las trazas, pero se incrementó el ingreso de droga por la vía marítima. Y la adquisición de este avión justamente tiene también el propósito de detener esa práctica tan dañina para la economía y para la seguridad de nuestra región. Muy buenas noches, queridos amigos panelistas y el público que sigue este espacio cada noche entre políticos. El narcotráfico en nuestro país es una situación deprimente. Somos una isla que es un puente de drogas, especialmente en Centroamérica. La droga que viene desde Venezuela, desde Colombia y que va a Estados Unidos, íntegramente es transitada por nuestro país. La compra de aviones, ya sean tucanos o sean aviones, no es el problema. El problema es la transparencia en las compras de las mismas. Porque si efectivamente en la lucha contra el narcotráfico se van a utilizar estas vías para de alguna manera disminuir el tráfico de drogas, entonces sería importantísimo. Pero la verdad es que la transparencia con que tiene que estar revestido todas estas compras desde el Estado. Una nave que fue comprada en marzo y hoy es cuando nos enteramos. Una nave que, si bien es cierto que puede volar durante 6 horas corridas, que tiene que autosuficiente, que pudiera detectar las vías marítimas, porque ahora la droga es enviada por vía aérea, se deja con pilotos que suben arriba y la recogen entonces embarcaciones pequeñas. Y este avión supuestamente la va a detectar. Yo siento que hasta... analizando los costos que tuvieron los supertucanos de 98 millones de dólares, hablar de $1 millón por un avión me parece hasta barato me lo encuentro. Pero hay que ver el fondo de esto. Nosotros estamos seriamente preocupados. Nuestro país es un puente de drogas importantes. Nuestros jóvenes, a medida que aumenta el narcotráfico, aumenta la inseguridad ciudadana, el pago de este servicio que se hace a través de en naturaleza. Lo que quiere decir que la droga se queda en el consumo de nuestros jóvenes. Y tenemos el problema más grave, que es el problema interno del gobierno, que la lucha es contra ellos mismos. Porque los principales funcionarios de los estamentos que están llamados a seguir la lucha contra el narcotráfico son los principales cómplices de esos carteles que operan en la República Dominicana. Muy buenas noches al pueblo dominicano. Y muy buenas noches a este panel. El tema que hoy nos compete nos llama a hacer una profunda reflexión que quisiera aprovechar y orientarla en dos sentidos. El primer sentido tiene que ver con el motivo, con la razón de ser
de la inversión en aviones para combatir el narcotráfico. Si vemos que en los últimos años se ha invertido aproximadamente unos 100 millones de dólares para el combate del narcotráfico a través de la vía aérea, esto nos pone a nosotros a pensar, ¿será verdad que es una inversión para combatir el narcotráfico o es una inversión que busca ganancias de comisiones para algunos sectores, sobre todo sectores del ámbito político? Es una pregunta que tenemos que hacernos. Ya vimos lo que pasó con los tucanos. ¿Cuál fue la razón de ser? ¿Fue verdaderamente combatir el narcotráfico o fue aprovechar esas cuantiosas comisiones? El otro tema que nos compete es el que tiene que ver con las políticas públicas de prevención y de combate contra el narcotráfico. ¿Será real que existe en la República Dominicana una política clara, precisa y concisa para combatir el narcotráfico? Pues me parece que así como se ha invertido en herramientas aéreas, así se queda la política de combate, una política aérea que no aterriza a la verdadera problemática. Pues el gran problema lo tenemos en el territorio, donde más de 50.000 puntos de drogas se conoce que están y sin embargo encuentran en funcionarios y en militares un aval, un apoyo para su funcionamiento y no un apoyo para combatirlos. Buenas noches, Katherine, y cada uno de los panelistas que están aquí nos acompañan en esta noche. Entiendo que el gobierno dominicano, el Ministerio de Defensa, así como las demás agencias estatales que tienen que ver con este tema, deben de invertir no solamente los recursos necesarios para poder combatir el narcotráfico, deben de aunar sus esfuerzos, la misma sociedad dominicana, para nosotros poder ser también los entes canalizador de que es ponerle fin a este mal que nos acoge a todos, cada uno de nosotros. El país no solamente debe de invertir los recursos, entiendo que también, como dice Wellington, debemos de tener mayores políticas públicas que puedan hacerlo. Pero nosotros mismos como sociedad, ¿hacia dónde vamos? Criticamos que existan las compras, criticamos que existan también y se busquen las soluciones, pero nosotros no hemos estado dispuestos a aportar nada. Entiendo que no solamente se trata de esto, creo, y es un llamado a cada una de esas agencias, a que puedan no solamente hacer el conocimiento de las compras que se hacen, sino mostrarnos a nosotros como sociedad y decirles cuáles son los esfuerzos que se han hecho, esa inversión que nosotros hemos hecho, que ha sido valerosa, que puede contribuir y está contribuyendo desde ya el mismo gobierno dominicano a erradicar el narcotráfico tomando estas medidas para que la gente conozca lo que se está haciendo, no solamente porque lo queremos, sino porque así avalamos lo que se ha venido haciendo y seguirá haciendo el gobierno dominicano. Ahí están todos los análisis. Vamos a pausa comercial. Ya regresamos con el debate.